Con esta actividad tradicional en nuestros campos se busca reconocer y apreciar el trabajo del hombre del campo con años de experiencia y que se han esforzado en el tiempo en mantener este tipo de oficios familiares. La representante del INDAP Nacional, Jenny Cáceres, se refirió a la importancia de esta primera fiesta costumbrista para el rescate de las tradiciones campesinas. Y es bueno fomentar todas estas actividades. Porque bueno, mira, sobre todo en esta primera feria costumbrista podemos ver mediante una celebración cómo trabajan nuestros campesinos. O sea, el oficio que ellos realizan día a día, nosotros lo estamos viendo en una celebración. Creo que eso es bueno y mantener siempre arraigadas nuestras costumbres y nuestras raíces campesinas. La fiesta de la esquila contó además con el apoyo del gobierno regional del INDAP a través de su programa Prodesal y la empresa privada, quienes colaboraron para que esta se hiciera realidad, compartiendo un agradable momento y pudieran visitar los diversos stands. Incluso los niños se recrearon con los juegos típicos y pudieron apreciar un oficio poco conocido. También hubo espacio para un concurso de esquila que, de acuerdo a los jurados, Federico Razzuris, tiene sus fórmulas de evaluación. Puntaje de corte, cuánta de corte de postura. Si la máquina tenía que volver a pasar por lo mismo para repasar el corte para que fuera más parejo. El otro ítem era limpieza de cara y pata. El otro es puntaje de tiempo. Y el último, que no ningún participante cayó en el tema, es principalmente el largo de corte, que consta cortar de la pierna hasta la salida del cuello con un puro corte limpio hacia afuera. Con el uso de máquinas eléctricas, los concursantes pudieron demostrar su destreza en la esquila, pero además hubo demostraciones mediante el uso de tijerones. Los más pequeños disfrutaron de la actividad, como así también las visitas. La verdad que bien entretenida y se ve muy poco la esquila, así que fue súper novedoso ver cómo se hacía. Es importante rescatar las tradiciones de Chile, de la comuna, y qué bueno que apoyen esta actividad. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, opinó respecto de la primera fiesta costumbrista y la importancia para que la provincia aprecie lo que realiza el campesino de la zona y que esta se convierta en una más de las tradiciones de la comuna. Celebramos a través de un concurso de esquila, volvemos a nuestras raíces, digamos, de una comuna tan extensa y que por muchos años ha sido tradicionalmente productora de ovinos, y en ese sentido estamos muy contentos, hemos tenido una gran participación de toda la comunidad y obviamente estos tan buenos resultados nos da pie para obviamente hacerlo tradición, digamos, y continuar por los próximos años desarrollando esta tan bonita fiesta. La comuna de Santo Domingo se caracteriza por poseer una de las mayores masas ganaderas de ovinos de la provincia, contabilizando unas 15.000 cabezas de ganado ovino. En la competencia de la esquila, el ganador con el menor tiempo fue para Jaime Vera, con un tiempo de 2 minutos 43 segundos. El que obtuvo el mayor puntaje fue para Luis Velázquez, con 210 puntos, de acuerdo a una tabla de 6 ítems que el jurado consideró.